Hola, buenas a todos, aquí al otro lado Icanian con una nueva serie. En este caso tenemos el Zelda de X, uno de los juegos que sacaron para la Game Boy de Zelda. Y bueno, mi intención es hacer, bueno, pues así pasarnos este juego, a ver cuánto podemos tardar, porque este juego, aunque fue el primer juego de Zelda que tuve, nunca me lo llegué a pasar, porque lo perdí así de pequeño, con 8 o 10 años por ahí. Así que bueno, empecemos creándonos un personaje. A ver, pongamos aquí el nombre. Ay, no me cabe. Oh. Ay, Icana, mierda. Too much information. Hala, ya está. Vamos a llamarlo Ica. Y bueno, vamos con ello. Bueno, a ver qué nos ocurre. Nos acabamos de despertar en una casita, a ver. Nos habla esta mujer que dice, por fin te has despertado. Bueno, mi traducción es bastante libre, ¿vale? Dice, pensaba que nunca te ibas a despertar, has estado dando vueltas y demás. ¿Y qué? ¿Zelda? No, mi nombre es Marin. Debes aún sentirte un tanto mareado. Estás en la isla Koholint. A ver, no, ¿qué más nos dice? Esta guarda, dice, sigue el camino hacia el sur para alcanzar la playa donde te encontré. Desde que llegaste ahí, muchos monstruos han estado por ahí en ese área, así que ten cuidado, ¿vale? Ahora nos dice, bien, Ica, por fin te has despertado. Mi nombre es Tarin. Espero que te sientas mejor, ¿qué? ¿Cómo sabes que es tu nombre? Deberías de saber que es un tanto extraño. Bueno, lo miré en la parte de atrás de tu escudo. Bueno, nos dan el escudo. Quedemos el botón B para repeler a los enemigos con él. Mira, sí. Ay, la cabina de teléfono, vamos a ir. La cabina de teléfono en este juego es muy maja porque cuando no sabes a dónde ir, hablas a la cabina. Llamas aquí y dices, hello, bring, bring, hello, it's me, Ulrira. Ask me anything about the island. If you get lost, vale, estoy hablando en inglés, no en español, a ver. Dice, ring, ring, está hablando Ulrira, ¿sabes? Aquí hay una librería en la isla que debe tener alguna información buena para ti. Háblame, bueno, hablamos más tarde, a ver, nos va diciendo todo el rato lo mismo. No, nos dice lo mismo. Bueno, que eso, que hablemos con esto si sabemos y que vayamos a la librería. Vamos a ir a la biblioteca. Mira, la viejecita aquí escobando. Dice, Yahoo, estoy bien, ¿y tú? ¿Y qué más hay aquí? Mira, aquí el viejo... no sé cómo decirlo, por favor, llama afuera. Parece que hay un viejo hombre que Ulrira es un hombre... Ah, este es Ulrira, vale, que es... una persona tímida en persona. Dice, ring, 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 click. Sí, es este book. Gracias por llamar. Bien, click. Debes de haber llamado a un número equivocado. Así que aquí tenéis a Ulrira. Que por teléfono habla mucho, pero que en persona ya la habéis visto. A ver, vamos a tirar por aquí. Aquí está, esta es la biblioteca. Vamos a entrar. A ver qué... Ah, mira, claro, aquí está toda la información. Joder. Este libro lo necesitamos, pero no dice. Esto no es un. Esto no es un cofre, ¿sabes qué? Oh, vale. Bueno, y aquí hablando por aquí nos dan. Nos dicen. Nos dan información de cómo funciona el sistema de juego y demás. Pero vamos, yo no lo necesito. Porque me lo conozco. O sea, a ver qué dicen esta gente. ¡Ey, hombre! ¿Quieres salvarnos? Pulsa todos los botones una vez. No me preguntes por qué. ¿Qué significa esto? Solo soy un niño. No sirve de nada hacer eso. Dice, bueno, parece que después de haberte salvado, vas a empezar en la última puerta por la que fuiste. Ah, vale, sí, una vez que has guardado, cuando te matan, apareces ahí. Bueno, podéis ver aquí el mapa de la isla, tenemos toda la isla por descubrir. Si le damos a la, podemos ver dónde estamos, y parece que estamos aquí en May Village, bueno, es el pueblo May. Y estamos justo en una de las esquinas al oeste, situadas al oeste de la isla. Bueno, vamos a tirar por la derecha. A ver, tiramos por aquí. Vale, para empujar estos pinchos. Bueno, si no, vas aquí. Y te lo dice, cuidado con las espinas estas de mar. No las toques a menos que... no las toques con tus manos desnudas.
pero nosotros tenemos aquí un bonito escudo con el que las podemos empujar. Y se me ha olvidado poner otra vez el crono, como de costumbre, así que bueno, sigamos bajando. Vamos a entrar por aquí. Vamos a empujar esto y... ¡oh! ¡Una espada! Y el búho de las narices, como lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Bueno, sigamos, dice... Así que... así que eres el hombrecillo que propietario de la espada. Ahora entiendo por qué los monstruos están empezando a actuar tan violentamente. Un hombre valentoso ha llegado aquí para despertar al viento volador, al windfish, al pez volador. Se suele decir que no puedes dejar la isla a menos que lo levantes. Deberías ahora ir hacia el norte, al bosque misterioso. Te estaré esperando ahí. Te estaré esperando a ti aquí. Y bueno, acabamos de ver que le ha entrado una embolia al juego así a ratos. Y vamos a coger la espada. Lo de las embolias es típico de los... cosos estos. A ver, bueno, que es seguro que es nuestra espada porque tiene el nombre grabado. Música épica de fondo. Y nos cargamos al bicharraco. A ver qué más hay por aquí. Mira, cangrejitos. Vamos a matarlos. ¡Oh! Algo a lo que no puedo entrar. Pues de guays, porque no puedo entrar. Un mono que... este mono tiraba... cosas, ¿verdad? Oh, algo que no podemos coger... aquí que no hay nada de momento... no acuerdo de prácticamente nada del juego. Este no nos lo podemos cargar, ya os lo digo por... ¡ay, no, vida! ¿Y aquí qué hay? A ver qué hay aquí. ¡Oh, un cocodrilito! A ver, vamos a hablar con él. ¡Bienvenido a la... tienda de venta de bananas mía! Bueno, soy Sail. Esta es mi casa. Normalmente mi hobby es coleccionar ítems raros en comida. Vamos, comida metida en lata. Mi hermano es un artista, así que creo que los hobbies extraños vienen de familia, vamos. Oh, mira, una camita, pero no podemos subir. A ver qué hay aquí. Vamos a darle aquí, dice. Ika miró el archivo. ¡Oh! Es un buen archivo. Aplaudiría, pero es que entonces... ¡qué parida más grande! Y nos faltan los tres lados más situados más al suroeste de la playa, que vamos a ir a visitarlos ahora, antes de nada. Ah, bueno, estos son rupias. Son azules, no verdes, en este juego. Pero no os preocupéis, ya lo solucionaremos después. Y ya lo hemos visitado, así que no hay nada. No debe haber nada más por aquí. No me acuerdo, hace muchos años. Hace años que no juego a este juego. Además es que... ay, ya os digo, es que además lo descubrí antes que el Ocarina, porque fue el primero que me regalaron. Allá por unas navidades del año 90 y algo. Ay, vamos a tirarnos por el pozo, que ahí tiene que... un pozo tiene que haber cosas. Vale, saltemos. Oh, una pieza de corazón. Así que bien. Si le damos... bueno, esta es la... pantalla de... a la pantalla de inventario y tal, y si le damos al select podemos ver aquí varias cosas. La vestimenta que llevamos, el cuadradito ese, creo que eran las fotos, que es todo... fotos que puedes hacer, y eso es un cuarto de corazón. Lo de las fotos es porque en esta época más o menos, creo que fue cuando salió la Game Boy Camera, otro jueguecito que tenía, y tenías una impresora que podías añadir a la Game Boy para imprimir las fotos que hacías. Tanto con esa Game Boy como en algún juego. Y es eso. Este era para pescar ahí, que de momento no quiero pescar. Y a ver, continuamos por aquí. Quiero investigar antes un poco. A ver qué hay por aquí. Mira, a ver qué nos dice esta mujer. Hey, Tarin ha ido al bosque a buscar setas. Pero prefiero cantar. Escucha esto. Escucha esta canción. Se llama Balada del Pez Volador. Dice, aquí duerme el Flying Rooster, que no sé qué significa Flying Rooster. Ay, mi inglés. En fin, vamos a mirar por aquí. A ver qué nos dicen. Hice puesto que todos ellos parecen iguales, a veces me confundo. Por otro lado, mi bebé quiere una quiere un muñeco de Yoshi. He visto uno en el juego Trendy, pero no puedo cogerlo. Ya se lo cogemos nosotros, hombre. Ya. Estos son mis chicos. Soy Papal.
Encantado de encontrarte. Me perdí en las... Me voy a perder luego en las colinas, así que... echa un vistazo por mí luego, ¿vale? No hay nada más. A mí lo que me gustaría saber, que es esa cosa de ahí, que nunca he sabido, lo de arriba ahí, que brilla. Me gustaría pensar que son unas antorchas, pero como antorchas están poco coloradas, la verdad. Y esta es la tienda en la que podemos robar, pero nos mata el hombrecillo. Dice, hey, bien, bla, 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 y tal. Que no voy a robar nada de momento. Es decir, me da igual terminar la partida con cero muertes, porque sé que es algo que no voy a conseguir ni de fly. Pero puede ser algo interesante porque hay una foto que podemos obtener. Y a ver qué dice aquí. Ukuku, pararé de Ukuku hacia el este. Más al este, la villa animal. El pueblo de los animales, mejor dicho. Y vamos a ver aquí qué... ¡Uy! Es verdad. Oh, hemos encontrado una concha secreta. ¡Ay, las conchas, es verdad! Esas conchas que hay ahí se obtienen por distintos lugares de la isla de Cocolin. Y efectivamente, si le pegamos a esto nos pega, sí. Y efectivamente, sirven para obtener mejoras. A ver. Vale, sí, que debemos a Select para mirar el... Select para darle ver el mapa de la isla. Y aquí tenemos el juego este. Que habéis visto, ahí en medio está la muñeca de, el muñeco de Yoshi. Tenemos polvos, tenemos un escudo y tenemos rupias. 30 game, gameplay, 10 rupias. No tenemos suficientes rupias. Vamos a conseguir la muñequita de Yoshi en vez de ir hacia el norte. Y ya tiramos para el norte un poquito más adelante porque... No... Bueno, pues seguimos. A ver. Esta hierba baja también se puede romper. Bien... A ver, a ver, a ver, a ver. Pim, pim. Pim, 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 pim. Vale, no hay más rupias. ¿En serio? Pero yo quiero rupias. Y me suena que no aparecían después, me cago en la leche. Poz nada. Oh, sí, ya tenemos. Vamos a intentar cogerlo. A ver, instrucciones, voy hacia la derecha, hacia abajo. Vamos a jugar. Bueno, que sí, que le demos aquí, que es todo timing. A ver, vamos a darle a la B. Ahí. Bien, hemos cogido el muñeco de ellos y... Ya os digo que el resto de cosas es bastante más jodida de conseguir. Plop, plop. Bien, muñeco de ellos, sí. Y se lo vamos a dar a la que nos lo ha pedido. A ver, has cogido un muñeco de Yoshi. Parece que últimamente están varios juegos. Publicidad subliminal, ¿dónde? Bueno, se lo vamos a dar a la muchacha y vamos a tirar para el bosque, puesto que vamos a necesitarlo, vamos, para continuar en el juego. Que esto también es necesario, ¿vale? Pero es un poquito más aburrido. A ver qué dice. Oh, ¿me darías ese muñeco a mi bebé? Dice, sí. Oh, gracias. You are indeed. Eres, por lo tanto, una buena persona. Así que te daré esto como recompensa. Un lacito rojo, que ya sé a quién se lo voy a dar. Dice, has cambiado tu por tu Bueno, el muñeco de Yoshi por el lazo. Quizás puedes intercambiar esto por alguna otra cosa. Esto es un poco como si recordáis de la serie de Ocarina of Time, los intercambios que tenemos que hacer para conseguir la espada Goron. Bueno, ya os digo, hay que hacerlo aquí. Es esta de aquí. Hablamos con ella y dice, maquillaje, joyas, vestidos, quiero todo, y quiero nuevos accesorios, y tener nuevos accesorios estaría bien. Oh, este lazo lo necesito. ¿Me lo cambiarías a mí por la comida de perro? Oh, gracias. Aquí está tu comida de perro. Que la comida de perro efectivamente se la tenemos que dar al bichejo de ahí abajo, pero de momento no vamos a ir ahí. Vamos a ir hacia el bosque. Tiremos por aquí, que ahora es que nos va a aparecer el búho, ya verás. Efectivamente, ala. Hut, hut, qué bravo que eres. Bueno, qué brave. Has aceptado la misión para despertar al soñador. Bienvenido a los bosques misteriosos. Muchos de los misterios que encontrarás en este páramo de la isla Cocolin. Tengo miedo de
que encuentres verdaderas dificultades para dejar la isla mientras duerme el pez volador. Por otro lado, ¿alguna vez has visitado la caverna de la cola? Está en el sur de la del pueblo. Ve ahí con la llave que encuentres en este bosque. El viento vola, el bicho volador ese estará esperando. Bueno, vamos a tirar por aquí. A ver. No podemos tirar de momento por aquí porque, bueno, si queréis lo hago. Hablamos con este, nos dice como una raccoon. No sé qué es raccoon, creo que es un animal, no sé. Mi nariz es muy sensitiva. No sé qué debe polvo y dice. Si ves allá te perderás, gracias a mí. Es decir, que nos perderemos gracias a que él es un poquito hijo de perra y efectivamente veis que nos ha perdido. Pero bueno, tampoco pasa nada. A ver, vamos a hacer a los enemigos estos, los Diglets, estos que llamo yo siempre. Supongo que serán slimes, pero se me acaba de ocurrir ahora por primera vez en toda mi vida. Pero para mí siempre han sido Diglets. Es que son Diglets, parecen Diglets, no me digáis que no. Vamos a cargarnos eso y quiero abrir ese cofre. Los cofres siempre tienen cosas buenas. 50 rupias, os lo había dicho. Ahora, y vamos a tirar esto ahí. Adiós. Si estáis mucho rato en uno de esos se rompe, como acáis con cofres. Otros Diglets, estos son verdes. Y a ver, esa pieza de corazón de momento no la podemos coger, si mal no recuerdo. Vamos, si mal no recuerdo, que hace un porrón de años que ni lo toco, pero bueno. Y te has cogido una seta. Tiene un agradable aroma que entra en tus napia, supongo. Bueno, yo lo traduzco como napia. A quien no le gusta, pues que coja un diccionario. Uy, mira, un cofre. Algo me dice que tenemos que coger ese cofre y que ese cofre está justo encima de donde nos habíamos encontrado al hombrecillo antes. Y bueno, eso es un agujero que no podemos atravesar, así que vamos a ir. Pues si mal no me equivoco, había que ir a una tienda de una bruja a llevarle el cacharrete de. Iremos ahora. No. ¡Oh! Has encontrado una pieza del poder. Puedes sentir la energía fluyendo a través de ti. Hacemos más daño, básicamente. ¡Ey! ¡No! ¡Oh! Estoy a punto de morir. Genial. Genial. ¡Oh! Ay, 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 que me matan. Ay, que voy a morir. Bueno, no, ya no. Bueno, ya no. Muy pronto hablo yo, ¿sabes? Habiendo enemigos aquí. Ay. Acá al norte había una fuente de helada, si no me equivoco. No, me quieren matar. Aquí. Vamos a recuperarnos la vida. Y lo que no sé es cómo me puedo acordar de este juego, siendo que he jugado poquísimas veces. Pero bueno. Que nos va a quitar todo el estrés y que le demos la vida, que nos va a dar vida. Mira, y justo aparece allí un melocotón. Ay, ay, ay. Ay, perdón por el bostezo. Sigamos por aquí. Tenemos que ir a la tienda de la bruja, si mal no me equivoco. Que a ver dónde está. Pues tenemos que ir hacia el oeste. Así que vamos a ir aquí. Hacia el este, perdón. Vamos a ir hacia aquí, hacia el norte. Y seguro que por ahí se puede girar a la. Seguro que se puede girar por aquí a la derecha. No, me hace pupa. A ver, muerto. Estos lanzan flechas, vale. No es que no hagan nada, es que ahora lo veréis. ¿Veis? Lanzan flechas, pero. Son goblins que pasan un poco de. Como de la mierda, ¿sabes? De ti. Y bueno, uy, y otro corazón que no podemos coger, ¿cómo no? Esos bichos no los toquéis, que dan garrampa. Dan garrampa si les deis un espadazo y hacen pupa. Mucha pupa. Ahora bueno, vamos a entrar a esta tienda y aquí está, efectivamente. Vamos a dar a la seta, dice. Oh, es una. Seta durmiente. Sí, lo es. Voy a mezclarla con algo en el caldero. Lo haremos. Es la manera esta que tienden a hablar las brujas, que no sé. No sabía cómo traducirla bien, la verdad. Dice, a ver, ya está todo hecho.
Es esto, cógelo con cuidado ya que no hay mucho. ¿Por qué no pruebas un poco en mi tienda? En mi choza, perdón, Hates choza. Y que, bueno, que lo echamos aquí. Ya está, nos dice, buen trabajo, utilízalo en tus enemigos y mira a ver qué pasa. Si corre, vas hacia afuera, hacia el este, bueno, que si se nos quedamos sin nada, que vayamos, que cojamos la seta del mismo sitio donde la hemos cogido antes y que se la traigamos, que nos da más. Mira qué bajita la brujeta. A ver, tú, apártate de mi cabello. A ver qué por la derecha, por aquí. Algo al que no podemos llegar, dice Crazy Tracy, el loco Tracy y Pons puede que fuera Ciénaga. No, guarde lo que sea. Bueno, tiremos para abajo que tenemos una mazmorra que a la que ir. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, mira, ahí es a donde tenemos que llegar, justo. Pero como no tenemos para saltar... ¡No! ¿Cómo hace pupa? ¡Bien! ¡Ay! Y ahora sí que sí. ¿Recordáis que este ha dicho que era que tenía una nariz bastante maja? Pues le vamos a echar con esto a ver qué ocurre. Que esto nos hacéis la idea de cuánto tiempo estuve de pequeño solo para hacer esto. Dios mío. De hecho, apenas llegué a pasarme la primera mazmorra cuando me lo compré y al cabo de unos años ya conseguí pasarme algo más, pero bueno. La última cosa que recuerdo fue estar mordiendo una seta. Entonces, he debido tener un sueño oscuro. Era un raccoon, que significa otra vez. Ya lo diré en algún... lo colgaré ahí. Dice, sí, parece extraño, pero estoy seguro de que fue divertido. Nadamos con él, a ver si nos dice soy un antiguo no sé qué que se fue fuera. Creo que lo mejor es que haga algún hechizo antes de que vaya a casa. Este también es un hechicero. Bueno, no sé. La verdad es que la forma que tenían los celdas de Game Boy y demás de utilizar el idioma es bastante distinta a la que tiene, pues, ya los últimos. El, por ejemplo, el Ocarina of Time tiene un inglés bastante más sencillo. Vamos a abrir y hallamos la llave de la cola. Ahora podemos abrir la llave esa y nos sale otra vez el Gaebora Gaebora este y dice hut hut. Coge esta llave y ve hacia la caverna de la cola. Ahí dentro se encuentra... Vale, que encuentras un instrumento que hay ahí dentro. Ve ahora, el pez volador está esperando. Ay, como de a los búhos. A ver, si tiramos por aquí probablemente lleguemos al espacio de la siguiente mazmorra, pero no podemos ir por ahí arriba de momento. ¡Ay, mira! Likes, de los que tanto me gustan, que te roban escudo y demás. Ya vemos por teléfono, ring, ring, es un rira, ¿sabes? Sí, que vayamos a la librería, así que no nos dice nada de momento. Efectivamente, aquí está el pantano, a ver qué dice. Peligro. Vete afuera, excepto Bow-Wow. Los Bow-Wow son los... ¡Ay, ay! Bueno, sí, peligro. De momento por aquí no podemos ir porque no vamos a poder avanzar. Los Bow-Wow son como los perritos estos que hay en los Super Mario, que son redondos, enormes, que los hemos visto antes aquí abajo, pues en este juego también están. Bueno, vamos a ir sin más dilación a la entrada de la mazmorra. De la mazmorra esa de la cola. Qué guarretes que son los de este juego. No me queda por aquí nada, no. Ya hemos descubierto, pues, no la mitad del mapa, pero un... algo menos de un cuarto, creo yo. Ya veis, la isla es pequeña, pero realmente el juego merece la pena. Supongo que es un poco como todo este tipo de juegos, que una vez que te lo conoces es bastante más rápido. Pero os aseguro que esto, cuando no sabes cómo hacerlo, no es en absoluto rápido. Espera, si vamos a ir para la isla del sur. Espera, ¿aquí cómo se guardaba? ¿Dándole al select, puede ser? ¿No? ¿Start select? Un momentito, oye... Es que no me acuerdo cómo se guarda. A ver, he guardado con el emulador, pero yo sé que aquí había un botón para guardar. A ver.
VF. Efectivamente, ya me acuerdo. Es el típico AB Control Select de la Game Boy para reiniciar el juego. Que algunos juegos como el Pokémon directamente los reinicia. Oh, iba otro de estos, no, por favor. Que algunos como el Pokémon, por ejemplo, yo recuerdo que el Pokémon de la Game Boy, cuando utilizabas esa combinación de teclas, directamente se reiniciaba la Game Boy. Pero aquí te deja guardar. Vamos a venir aquí a ver si este quiere la comida enlatada y nos da, supongo, unas bananas. Porque las tiene ahí, ¿no? ¡Ey! ¿Qué es esto que tienes? ¡Es comida enlatada! For the hidden sake. Por algo de los cielos, no sé. Por el amor de los cielos, dame este... a mí, por favor. Estoy... Este histérica... ¿qué quieres hacer? ¿Se lo vamos a dar? Y dice, oh, gracias, te voy a dar esto. Se la come de un... Joder, ya veo cómo las colecciona. Qué mentira, no las coleccionas, te las comes. Dice, ñam, ñam. Estaba genial. Creo que no es un trato justo, pero aquí tienes algunas bananas. Bueno, que nos han dado eso. Y ya está, buen trato. Y vamos a ir a la mazmorra, que presumiblemente está para un poquito más hacia el norte y no hacia la playa, que es donde estamos ahora. Y bueno, en la entrada dejaremos... Mira, ya nos lo podemos cargar de un toquecito sin necesidad de empujar. Y voy a dejarlo justo en la entrada de la mazmorra. Y ya seguiremos en el próximo capítulo. Que a ver también cómo se me ve esto en YouTube, porque al ser tan pequeñajo la pantalla y demás, no sé yo cómo se va a ver. Supongo que será a la misma resolución, pero no sé yo si esto llegará. Como YouTube comprime muchísimo los formatos de resolución bajo, no sé cómo se verá esto. Bueno, lo que sea, vamos a abrir la puerta esta. Y esta es la mazmorra del... Y esta es la mazmorra, ya habéis visto. Nivel 1, la mazmorra de la cola. Y bueno, chavales, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, esta nueva serie. Y bueno, lo que os digo siempre, si os ha gustado, dadle a me gusta. Y si no os ha gustado, por favor, comentad cómo queréis que podemos mejorar esta serie para darle más dinamismo o cualquier cosa. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Así que hasta pronto.